Y de batalla ha estado la guerra durante miles de años. Ayer en la transmisión vimos cómo las profecías y los registros revelados de tantos tiempos y civilizaciones lo demuestran. Hoy veremos la voz de los ovnis, aquella que los mensajeros de Dios han traído portando las profecías del alto. aquella para avivar el espíritu del hombre caído en el engaño de este mundo. Porque no nacimos para vivir en un engaño eterno. No. La justicia que han clamado, las oraciones de todas las personas justas de la tierra han sido escuchadas. El tiempo final es la redención para todos, absolutamente todos los que la han clamado y finalmente por perseverar en ella, en sus propias vidas, la obtendrán. Estas palabras no son mías. Son de las estrellas, la voz de los ovnis, es la voz de los hombres del cieljo, Ho, de los hijos de las estrellas, de los mensajeros del Padre Eterno, de nuestros hermanos y padres, de espíritu y raza. Sean todos ustedes bienvenidos a esta noche. Tenemos aquí. Que Benjamín Solari Parravicini, el hombre contacto de las estrellas, uno de los mensajeros del Shiel Ho en el planeta Tierra, el hombre que se entrevistó con el arcángel Gabriel desde niño y desde los 35 años en adelante escribió las profecías que señalan el horizonte de luz hacia el que hay que caminar. Advirtió de los ovnis lo siguiente: ante la constante o constantes visitas de navieros extraterrestres. La ciencia negará, luego dudará y por fin dirá verdad. Y tengo que mostrarles precisamente la transmisión de hace unos días que tuvimos gracias a esta noticia, que le ha dado la vuelta al mundo pero que finalmente no ha significado gran cosa. No, porque es que no saben lo que hay detrás de esto. Pero poco a poco lo están descubriendo. Tanto la ciencia como los gobiernos se están dando cuenta de que esta verdad tienen que sacarla al mundo. Y ya lo hicieron. Pero lo que les ocultan a ustedes es la restante parte de la gran verdad extraterrestre. Por esta condición y revelaciones es que la profecía sigue en cumplimiento. No se ha cumplido totalmente. Apenas comenzó a cumplirse. Porque no es toda la verdad lo que les han dicho. No. Esos hombrecitos verdes, grises, de la rebelión extraterrestre encargados de hacer las grandes atrocidades en este planeta, son de los cuales ellos, allá en Norteamérica, están hablando. Esos que tienen guardados en esas bases. Pero no les han dicho la verdad de los reptiles, no les han dicho la verdad de los draconianos, no les han dicho la verdad de los purpurados, no les han dicho la verdad de los andromedianos, de los liranos, de los de Sirio, de los de Orión. Toda la rebelión, esa no la dicen, entonces no les están diciendo la verdad. Apenas revelaron que los extraterrestres existen. No es un gran descubrimiento para ustedes. Si ya lo sabían, estamos aquí para hablar de la verdad real del ovni, no de grises, no de Lucifer. Estamos para algo más grande, más importante. Sigamos leyendo a Parravicini para que él nos ayude. Dice entonces, verdades y nuestra sapiencia ha quedado atrás, la de la ciencia. Siglos nos vigilan y contemplan. Y otro mensaje dice, el científico debe alejarse del encasillamiento infatuado que le ciega y ata. El nuevo joven lo hará, él verá. Y en ese mismo año, otro mensaje, escuchará el mundo palabras llegadas del alto, palabras y sonidos que serán frases y se comprenderán al fin. Bienvenidos todos los que a esta transmisión están conectándose en este preciso momento. Muy buenas noches. Es una alegría poder compartirles el tenor de la profecía de Solari Parravicini. Este hombre de las estrellas que trae la voz de las estrellas para que en nuestras gargantas pueda reproducirse su sonido y resonancia. Son melodías que alegran el corazón las verdades eternas del cielo. No que no estamos solos en el universo, eso ya pasó. Estamos para cosas más elevadas, más inteligentes que esas. Que estos hombres de las estrellas han traído conocimientos acerca del padre del universo. Verán, sucede que ellos en toda la información que han transmitido al planeta Tierra han clarificado que aquí el problema gravísimo que hay no es solo el hecho de que una invasión nos engaña. No, el grave, verdaderamente, es el olvido de la esencia original, del principio que nos creó, del verbo que lo hizo todo, del Cristo que nos engendró y del Padre Eterno que fundó nuestras almas y espíritus. Ese es el verdadero problema. Y el hecho de haber olvidado esa esencia es lo que da lugar a que todo este engaño se haya perpetuado en la Tierra sin que la humanidad aparentemente pueda defenderse de él. Sí, porque bueno, sin tener la verdad, sin conocerla, pues no hay herramientas para enfrentarse a tremenda mentira porque esta misma, siéndola, es la verdad para los hombres que no conocen otra cosa. Esa mentira ha sido llamada por esta humanidad verdad. La del dios de las religiones, mentira, llamada verdad. La del sistema económico, mentira, llamada verdad. La de los poderes que dominan el mundo en política, religión, economía, militarismo, mentira, llamada verdad. Hasta que no llegue la verdad real del universo esa verdad entre comillas seguirá siendo la verdad para los hombres por esta condición es que estos mensajeros de dios aclaremos que son otra vez ángeles que son ángeles hombres de las estrellas de otros mundos extraterrestres todos son sinónimos es lo mismo han venido a la tierra con la finalidad de entregar la verdad Conocimientos de alta sabiduría para que finalmente podamos enfrentar este engaño atroz en el que desde tiempo inmemorial se ha asumido a la humanidad terrestre. Con esa finalidad es que Parravicini dice esto que acabamos de leer. A ver, volvámoslo a ver. Esta partecita que está al final. Escuchará el mundo palabras llegadas del alto. Tenemos que la voz del alto... Es la voz de los hombres que han venido aquí a la Tierra. Y si eso está claro para ustedes, es posible que hablemos seriamente de extraterrestres. Sí, seriamente. Porque hablar de la nave voladora no es lo que se ha hablado en el mundo. No es decir, helo ahí, helo allá. Me visitaron, me contactaron, tomé una foto. Era grande, era azul, era roja y nada más. No. No sirve ese fenómeno porque si es válido solamente para especular y para sacar provecho de la inocencia de las personas, simplemente servirá para generar grupúsculos en torno a la adoración de los ovnis. Y eso es un atraso espiritual e intelectual. Vamos a hablar de la voz de los ovnis, esa que trae conocimientos que sí son útiles para ustedes. Solari Parravicini es un hombre que tiene esos conocimientos. La voz de los hombres que lo contactaron a él vienen o viene de un lugar llamado el Reino de los Cielos. El mismo que Jesús vino y enseñó diciendo que se había acercado a nosotros hace dos mil años. Las personas nunca entendieron qué significaba eso. Le preguntaban, ¿y dónde está, maestro? Díganos para ir a ese lugar llamado Reino de Dios. Vosotros ciertamente no sois capaz de leer las señales del tiempo. El reino de los cielos está aquí ahora frente a ustedes. Aún así ni siquiera lo detectaron. Se trataba del hombre. Se trataba de la sabiduría de lo alto. Se trataba de las altas esferas espirituales habitadas por hombres de mayor cultura y conciencia. El reino de los cielos son todos los mundos en los que se vive en las leyes del universo. En esas leyes no caben odios, rencores, asesinatos, muerte, masacres, guerras. Por lo tanto, no hay corruptos, no hay políticos, no hay religiones, no hay papas, no hay líderes, no hay iglesias. Por lo tanto, no hay dinero para qué. Eso no existe en ninguna parte, solo en la tierra. Por lo tanto, no hay grandes edificios, carreteras, pavimentos, cemento por todas partes, talando los bosques, dañando la vida. No, use, no usufructúan la tierra, el mar, a costa y en detrimento de la vida de la naturaleza. No existe. En ningún lugar del reino de los cielos se atropella a la vida para preservar la vida de otro ser. Más bien al contrario, se fusionan las vidas para preservarse mutuamente. Eso en la tierra se conocerá muy pronto cuando el final de los tiempos concluya. Bueno, vayamos al punto. Sigamos viendo a Solari. Estas revelaciones y esta información, mientras la escuchan y la ven, pueden darse cuenta de lo siguiente. Este es el telescopio Kepler, que ha sido capaz de tomar muchos soles en la distancia confirmando que cada sombra que en torno a ellos se ve es un planeta. Esto confirma a su vez que cada sol es un sistema solar, con decenas de planetas girando a su alrededor. Absolutamente todas las estrellas que se ven en el firmamento tienen planetas girando a su alrededor. Estamos hablando de millones incontables de sistemas solares, mundos habitados por estos hombres del reino de los cielos. Están viendo el reflejo real del reino eterno. Cuando ven el firmamento, ven el reino de Dios. Están viendo la habitación de todos estos hombres, los lugares donde solo existe la luz, donde el hombre solo se nutre de la verdad, donde el pan cotidiano del hombre es la voz del verbo. Son dioses. No tienen que pensar ni preocuparse por nada más allá de aprender de la luz y de fundirse en ella. Viven para sí mismos, viven para los demás, viven para ser uno con el Padre Eterno y viajar libremente por todo el universo, aprendiendo de todas las formas y criaturas vivientes, aprendiendo de quienes saben más que ellos, hasta llegar un día a ser creadores del infinito. De las estrellas que los espera como los dioses del cielo. Esos son hombres del reino de Dios. Y esos hombres han venido aquí a la tierra. Exactamente. Un arcángel Gabriel es uno de esos hombres que vive allá en esas estrellas: un Miguel, un Rafael Uriel, Fanuel, Remeyel. Saraquiel. Esos arcángeles son hombres y están muy pendientes del problema que tenemos aquí en este planeta. Una rebelión extraterrestre que ellos ya derrotaron y desterraron de sus propios mundos. Y ahora vienen aquí. Ayer se los dije, revisen la transmisión de ayer. Les hablé de la redención de los cielos, del fuego de Dios que desciende y los consume. Ellos traen ese fuego. Son sus naves de guerra. Ahora ya no les quiero hablar de guerra. Les quiero hablar del mensaje que ellos han traído a esta humanidad. Han advertido que en todas las culturas y civilizaciones durante miles de años en este planeta, sin quedar prácticamente un solo lugar de la Tierra sin que ellos hubiesen visitado, han esparcido esta sabiduría, que consiste en un conocimiento, conocimiento profundo del ser individual, información que conduce a la humanidad que la practique al reencuentro con su propio yo interior y al descubrimiento del Padre Creador dentro de sus propios corazones, al palpar sus almas. Al entender sus espíritus, al aclarar sus conciencias, se aclara el propósito en el universo. Esa información ha sido ocultada, tergiversada, quemada, escondida y adulterada con la finalidad de dejar pequeñas partes de ella y mezclarlas con otra cantidad de mentiras y vendérselas a ustedes en las religiones del mundo para que buscando a Dios nunca lo hallen. Pero ciertas palabras untadas de él los atraigan hacia estas trampas. Y esa es la práctica milenaria de los dioses de la rebelión, porque se han hecho pasar por dioses valiéndose de ese conocimiento de las estrellas. Sin embargo, no todo se ha perdido. Es más, no pudieron borrarlo todo. Y las profecías que estoy mostrándoles son parte de la recopilación intacta de esta información extraterrestre que estos hombres legaron para nosotros. Ahora, en toda esa información y conectando intelectivamente todas las claves, se ha podido articular un mapa perfecto acerca de quién es realmente Dios. Ellos nos trajeron esa información. Y créanme, no es nada parecido a lo que ustedes han leído en el pentateuco del antiguo testamento nada no es nada parecido al dios de las guerras de los ejércitos la muerte los sacrificios y los holocaustos nada es el único del que habló Jesús pero infortunadamente hasta esa maravilla de enseñanza al volver la mística malentendida se perdió Llegó el momento de recuperarla, entendiéndola. Así que vamos a ello. ¿Quién es Dios para los hombres del Shiel Ho, estos de otros mundos que nos visitaron y aún nos visitan en el planeta Tierra? Miremos. De acuerdo a esta profecía de Solar y Parravicini, aves, ya les expliqué ayer que la palabra ave en el cifrado profético significa nave. Les mostré el Apocalipsis como prueba de ello y ahora les muestro esta profecía de Solari. Aves de alejados planetas traerán a la Tierra en el final de finales la enseñanza de una diferente civilidad y ellos predicarán y entregarán nueva tónica de fe al mundo. Esto significa que esas naves portan un mensaje. Y quiero que observen muy bien el tejido de la psicografía en el gráfico. Miren, está un ave central. Esa ave, nave, al mismo tiempo representa un hombre, como el que hay atrás alzando la mano, como el que está más atrás en forma de ángel, pero con un pico, con una espiga de trigo en el pico. Todos son los símbolos del trigo que enseñó Jesús. El trigo en las parábolas de Jesús significan los hombres. Los hombres que se vuelven dorados, los hombres que dan fruto, no la cizaña, esa es quemada, pero antes de eso es cortada y separada del trigo. Son hombres. Separación de ovejas y cabritos es equivalente a separación de trigo y cizaña. Separación de los justos e injustos. Y en la humanidad existen precisamente esas dos, esos dos grupos. El primero del trigo es pequeño, muy pequeño, escaso en la tierra. Son pocos, manada pequeña. La cizaña es enorme, es gigantesca, una cantidad impresionante de personas que no lograron volverse trigo. Estos símbolos que les estamos mostrando aquí son extraterrestres. Ahora bien, dicen que propiciará esta nueva civilidad con sus conocimientos el desarrollo telepático y entonces será la cuarta dimensión. Estamos hablando de un poco más adelante en el tiempo cuando ya haya pasado la Tercera Guerra Mundial, el eje de la Tierra se haya volteado, nuevas y fecundas tierras hayan surgido para ser habitadas por los remanentes que lograron supervivir. En ese tiempo, no mucho, unos años más adelante desde hoy, será la cuarta dimensión y los hombres aprenderán con el mismo conocimiento que están escuchando. Hoy, sin aplicar vehementemente, lograrán en ese entonces una verdadera convivencia espiritual como en los más altos mundos habitados del reino de los cielos. Hacia allá nos dirigimos y este es el primer paso, el conocimiento. Sigamos viendo. Porque estos ángeles, naves, hombres de otros mundos, en su enseñanza de una nueva civilidad y una nueva fe, hablan de un conocimiento de Dios que es en definitiva asombroso, trayendo la información que en todas las profecías se advierte. Lo primero que ustedes deben conocer es que todas las profecías vienen con estos hombres de las estrellas. Todas han sido traídas por ellos llamando a contactos en la tierra para entregárselas y que estos hagan un trabajo, o ellos mismos se han convertido en profetas reencarnando en la tierra, naciendo aquí de vientre de mujer y haciendo el trabajo de profeta. Significa por esa condición que muchos profetas del ayer, y aún muchos hombres que hacen este trabajo, no son de este mundo. Y han traído las profecías para advertirle a la gente que está en este mundo sin pertenecer a él, que la única forma de librarse de su final es usando esta información que tiene este eje central. Obsérvenlo. Tienen doble faceta. Advierten y anuncian. En la faceta de advertencia está... Todo lo que hace Lucifer en la tierra como invasión que engaña al mundo entero. Y este es su símbolo. Están viendo el ojo que todo lo ve, según ellos. El ojo Illuminati en el billete de un dólar que todos ustedes conocen. Cuenten en la pirámide 13 escalones. Esos 13 escalones, en su simbología judeo-masónica, son las 13 familias judías que ya les he explicado cuáles son, quiénes son, y no vamos a hablar de ellas esta noche. Y en la parte base, base de la pirámide está una fecha en números romanos, 1776, que es precisamente el año en que se fundó esta logia en Estados Unidos, pero realmente ya existía, lo único que sucedió a esta fecha fue que se trasladó desde Europa hacia los Estados Unidos. Esta logia es muchísimo, muchísimo más antigua que esta fecha nombrada aquí. En la cúspide está el ojo del dios de ellos. Es el dios de la rebelión, la invasión. Todo esto que les estoy diciendo es lo que advierte la profecía. Sigamos mirando la simbología. Novus sordo seclorum es claramente en latín el nuevo orden de los tiempos o nuevo orden mundial. Y esa es su traducción. Anuit coeptis. Mmm, los que han estudiado la parte lingüística no se han puesto totalmente de acuerdo en qué lengua es esta. Parece una combinación de varias lenguas, pero en su sentido que han logrado interpretar, se puede traducir en español en este sentido. A la espera de o esperando a. Quiere decir que están esperando el nuevo orden mundial. Y ese es el plan que está ahí. Es evidente. Por eso es que está en el billete de un dólar, porque ese es el plan. Las profecías advierten sobre la invasión extraterrestre llamada Diablo, que está ahí en su simbología, pero también advierten de otras cosas, miremos. Advierten de una tercera guerra nuclear y las profecías que los hombres de las estrellas trajeron al respecto están por todas partes de las fuentes originales que ellos han tocado y sembrado en la tierra. Y advirtieron también del Anticristo. El Apocalipsis lo llama la bestia paravicini también lo nomina salomón que regresa en forma antagónica y por supuesto que hay muchos más elementos que podría yo introducir aquí pero esta es la clave central de la advertencia de las profecías pero aparte de advertir sobre el mal que hay en la tierra anuncian el bien que viene y esa es la otra faceta de la profecía la esperanza. Anuncian un continente de supervivencia, denominado en Mateo 12, 42 y Lucas 11, 31, la Reina del Sur. Ese no es otro lugar que Suramérica. Es el refugio de la Tercera Guerra Mundial. Todos los que quieran sobrevivir a esa guerra tienen que llegar ahí. Pero al llegar allí tienen que escuchar a los hombres de alto espíritu. Los 144.000 que les enseñarán verdaderamente cómo vivir en remanentes. Quienes no escuchen a los 144.000, aunque lleguen a Sudamérica, no sobrevivirán. Porque el cambio de eje terrestre es un cambio de dimensión. Y eso significa un cambio de vibración, de pensamiento, de conducta, de proceder, de espíritu inclusive que es por fin tocado por el alma y muta absolutamente todo y eso no sucederá en quien no tenga este conocimiento que tenemos los 144.000 Ahora también anuncian un hombre nuevo es la síntesis de todas las profecías de esperanza para el planeta Tierra la transformación ustedes lo han escuchado nombrar despertar de conciencia pero sin saber exactamente qué es eso aunque lo digan mucho por allí no es una transformación interior absoluta como la oruga que se convierte en mariposa igual siendo la mariposa muy diferente a la oruga que fue así de radical es la transformación del hombre interior y ese hombre nuevo dice la profecía de Solari que es del único mirar, que desconocerá el apetito carne, porque deja de ser carnal, ahora es espiritual, que en él el microbio enfermante desaparecerá por ineficaz. Tiene que ver con un problema genético que hay en las células que nos hace envejecer y enfermar, y por ende morir. Eso desaparece porque no existe en ningún cuerpo del reino de los cielos tal adefesio en nuestro genoma. Y también dice que tendrá la fuerza de tres hombres del ayer y que será vehemencia en vehemencia, ponderación en ponderación, belleza en belleza, oración en oración y amor en amor. Ese es el nuevo hombre. Y muchos de ustedes que ya se sienten parte de esa profecía, efectivamente al practicar esta enseñanza, pues lo serán. Y esa profecía se cumplirá. También anuncia la profecía un tercer día de creación. Es la eliminación completa de lo que avergüenza a la humanidad terrestre ante las humanidades del cielo. La no existencia de Lucifer más en el planeta Tierra. Totalmente borrado. Ahí inicia el tercer día de creación. Con el remanente, digamos que es lo mejor de lo mejor de la humanidad terrestre y por eso logran supervivir. Lo mejor en este momento en la humanidad pueda considerarse los que tienen más dinero, los que tienen más casas, más carros, más negocios, más empresas. Esos son lo mejor de lo mejor. Los que salen en televisión, los actores, las revistas, son lo mejor de lo mejor. Ellos pueden sacar la cara por la humanidad de la Tierra. Eso es hoy en la... Cultura general de la gente. Pero para lo alto, eso no es lo mejor de lo mejor. Para lo alto, para los hombres de arriba, lo mejor de lo mejor son los humildes, los sencillos y ejemplares en su desenvolvimiento general, los silentes, los justos, los que se transforman destronando sus propios defectos y su vanidad, los que se acercan a Dios al acercarse a su hermano para perdonarlo, los que le dan la mano al caído en sus propios errores y se identifican con su propio sufrimiento, porque ellos también pasaron por lo mismo, los que ayudan, los que sirven, los que aman verdaderamente porque no esperan a cambio absolutamente nada por su mano extendida, los que le dan de comer a los demás, los que viven para servir. No para ser servidos. Esos que se parecen a Dios y conviven con Él íntimamente, que se dieron cuenta de que las religiones eran una estafa, un engaño, de que no se requiere seguir a otro hombre, simplemente beber de la sabiduría de quienes saben más que nosotros y aprender de ellos. Cada quien su propio camino lo tiene por dentro en la medida en que el mismo conocimiento nos cobije a todos. Esa clase de individuos especiales. Son el verdadero reflejo de la humanidad. Los que sacan la cara por la humanidad de la tierra. ¿Cuántos de esos hay? ¿Serás tú acaso uno de ellos? Tú, tú allá que estás escuchando y viendo, serás. Lucha por serlo. Yo lucho por serlo. Porque el tercer día es algo que hay que merecer. No se puede comprar. Y quienes comprenden eso, se acercan a Dios, porque saben que esa es la verdad. No sirve más la apariencia de este mundo. Eso se acaba. Y también las profecías anuncian, como está aquí, la segunda venida del anciano de los días. La culminación de todas las profecías se dan con la llegada de... Segunda y prometida por el gran avatar de todos los tiempos, Jesús, que viene con nombre nuevo, Ram Ri -dam. dado a conocer este nombre por los mismos mensajeros del Shielho, Ram Ri -dam. Ese entonces es el que monta el caballo blanco, el que les dije ayer. Si no vieron la transmisión de ayer, conéctenla con esta, búsquenla. Se llama el ovni de batalla. Y vean desde la primera, antes de ayer. Con estas declaraciones de los hombres de Estados Unidos, comenzamos este trabajo. Ahora bien, ustedes tienen ya un panorama. Los hombres del Scielho trajeron la información que advierte de las tinieblas y anuncia el despertar de la luz para que el hombre conozca el bien y el mal. ¿Les suena? ¿Se acuerdan que por allá en el huerto del Edén, el diocesillo ese que estaba allí le dijo a Adán y Eva que les prohibía comer del árbol del bien y del mal? Para que fueran ignorantes unos, unos pobres, que no supieran nada. ¿Qué Dios le niega a su creación el conocimiento? ¿No se han hecho esa pregunta? ¿Por qué? ¿Para que no sufra conociendo el mal? No. Los hombres del Shiel Ho dijeron estas palabras con vehemencia: El conocimiento del mal es necesario para el hombre de la tierra. Solo así puede ubicarse en el bando correspondiente. Solo los ignorantes y fanáticos creen que pensando que el mal no existe se pueden defender de él. Pero no es cierto. Si no lo conocen, no se pueden proteger. Bajo esa condición, la profecía siempre anuncia la luz y advierte de las tinieblas. Eso rompe totalmente la inocencia de la cual se ha aprovechado esta invasión para engañar al mundo entero. Y ya no podrá engañarlos a ustedes. Si los conocen a ellos, ya no los pueden engañar. Y si conocen al verdadero Padre Eterno del universo, definitivamente no solo no los van a poder engañar, sino que ustedes... Se convierten en dioses en la tierra. Escuchen mis palabras muy bien para que no se confundan con otras ideas. Quiere decir que toda la autoridad del Padre Eterno se traslada a los que saben de Él. Y ese poder es único de los hijos de Dios. 144.000 de la promesa. Ahora que tenemos todo este panorama claro y sencillo, podemos comprender esta profecía fenómenos celestes anunciarán la llegada de Cristo fenómenos celestes eso me recuerda que ya cambiaron la sigla ovni sí ahora lo llaman uap en inglés pero en español es fani fenómenos atmosféricos no identificados Fenómenos atmosféricos, sí, porque ya no quieren hablar más de naves, quieren hablar de fenómenos atmosféricos. Y ahí entra cualquier clase de cosa. Pues resulta que están cumpliendo una profecía, es una señal. Fenómenos celestes son fenómenos atmosféricos, fenómenos que están en el cielo, fuera de la tierra. Anunciarán la llegada de Cristo porque, como ya se los he dicho, estos hombres de las estrellas vinieron a hablar de Dios a la tierra. No de religiones. Eso no existe en ningún mundo habitado. Solamente aquí, porque ese es el engaño. Pero Dios, de ese sí vinieron a hablar. Lo conocen muy bien. ¿Cómo lo hicieron? ¿Qué fue lo que enseñaron? Sigamos adelante. Esta profecía de Solari advierte. ¿Por qué los hombres de las estrellas anuncian la llegada de Cristo? Diciendo esto, amigo hermano, esas ya son palabras para nosotros. Menester es en la hora que corre hablar de Cristo y de su regreso. Así se lo dijo el arcángel Gabriel a Parravicini para que lo copiara tal cual lo escribió. Pero ahora esa información ya deja de ser para Parravicini, sino para todos los que puedan caber dentro de la nominación hermano. Significa los que entiendan este mensaje y los que lo tomen como propio. Ahora sí, sigamos leyendo. Menester es el hacer ver que Dios es el movimiento de todo movimiento vital, de todo hecho, de todo presente y de todo a suceder. Y bajo esa misma condición es que los hombres de lo alto trajeron información acerca de la verdad de Dios para que supiéramos que Él es la ley y que no se mueve una hoja sin la voluntad del Padre Eterno. Como otra profecía de Solari lo dice, que no tengo aquí, pero se las voy a decir, que saber debes, tú hombre, que caminas, que nada sucede en el universo sin el permiso del Señor. Ve pues y aprende a ser de Dios, puesto que eres su Hijo. Ve. Y serás. Este es Dios de acuerdo a la descripción del libro apócrifo de Juan en boca de Jesús. Escuchen y sientan. Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, que es imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver. Es el Espíritu Invisible. Uno no debería considerarlo como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún Señor sobre él. Es eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo. Nunca ha carecido de nada para ser completo sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz. Es ilimitable, toda vez que no hay nada ante Él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante Él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no hay nada ante Él que lo... Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es el mundo que da un mundo, la vida que da vida. El bendito que da bienaventuranza, el conocimiento que da conocimiento, el bueno que da bondad, la misericordia que da misericordia y redención, la gracia que da gracia. Su reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, está en reposo y está ante todo. Es la cabeza de todos los mundos y los sostiene por medio de su bondad. Y tenemos entonces que ver el verdadero rostro de Dios. Es el rostro del hombre. Dios mismo no tiene cuerpo. No tiene rostro de carne. Pero su semblante, su sonrisa, su mirada, su vibración, sí se plasma en los que pueden sentirlo, porque vibran con él, y vibrar con él es vibrar en el amor, en la verdad. Esta clase de individuos especiales no comulgan con la mentira, la rechazan totalmente, y no participan de los crímenes de ningún individuo, porque no son cómplices de absolutamente nada, ni de nadie, que no tenga que ver con la luz. Y con la obra del Padre innominado en la tierra. Y eso no es religión. Es la naturaleza humana. La naturaleza humana. Vuelvan a ver el rostro. Porque ese rostro es el de todo hombre o mujer que sepa, sienta, vibre y hable con Dios. Y haga su obra. Y eso significa que la sabiduría de todo el universo se manifiesta en esta clase de individuos especiales. Esto fue lo que dijeron los hombres de las estrellas. Y podemos comprobarlo porque, sí, se trata de pruebas. Ustedes son personas muy inteligentes. Y no pueden creer simplemente por creer. Tienen que comprobar. Y la verificación ya no son objetos tangibles. La verificación son conocimientos inteligibles por las mentes preclaras de quienes se acercan a ellos, porque los pueden comprender e interpretar sin buscar poderes o cosas semejantes. Miren la información. Esto es lo que estos mensajeros del cielo que lucen aproximadamente como esta mujer. Dicen lo siguiente, el mayor descubrimiento que harán los hombres de la tierra será el de conocer a Dios, sin los rodeos y limitaciones que le habéis impuesto. Dios no tiene forma, es omnipotente y no podéis representarlo. Vosotros creéis en un concepto de Dios totalmente errado. Nosotros no lo conocemos como vosotros lo habéis imaginado. No le damos nombre especial, pero cuando nos referimos a Él, le llamamos el que no tiene nombre, el innominado. En nuestra manera de vivir, no necesitamos creer como vosotros, nosotros lo conocemos. Y este es el diálogo de un hombre que ustedes conocen, el arcángel Gabriel, a través de los contactos que ha tenido en la tierra. Ha transferido esta información acerca de Dios. Y en la lógica de la lógica que abiertamente he difundido al mundo desde que el niño nuevo fue conocido en la tierra, lo clarifica de igual manera. Así. Oíd hombres de toda simiente y nación. No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. Por lo tanto, esto es una separación rotunda y muy contundente del Dios de la Tierra que elige pueblos. Y ahí ustedes ya saben, por vibración, por resonancia, por comprensión, ¿quién está hablando aquí? No es el Dios del Antiguo Testamento, es el Padre del Universo. Y esto lo trajeron los hombres del cielo. Ho. sigamos viendo la lógica de la lógica. Así pues, oíd el manifiesto de la inteligencia que llega al oído del que sabe escuchar. No entendáis mal mis claras palabras ni les deis otra interpretación. Os lo digo. No exijo a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quienes no saben nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. No pido ni, no, ni doy nada a cambio de supuestas alianzas. Sabedlo. Conoced la ley y entonces me conocerán los hombres. Y así he hablado por boca de quienes saben de mí. Y esa es la prueba. Les voy a poner nuevamente la imagen para que sepan cómo funciona la mecánica entre Dios y hombre unidos como un solo eje central de poder y sabiduría. Así he hablado por boca de quienes saben de mí, porque me sienten en su corazón y yo les hablo internamente. Dios no tiene cuerpo, pero se manifiesta en el planeta Tierra a través de los hombres que saben y lo sienten. Y la prueba fue Jesús. Él se los dijo a todos ustedes, a todos nosotros. El Padre y yo somos uno y el mismo. A mi Padre nadie lo ha visto jamás, pero a su vez, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Qué maravilla, pero qué maravilla tan gigantesca. El solo hecho de decirlo, de verdad que me toca mi propio corazón. El Padre eterno, algo tan inconmensurable, y yo puedo ser uno con él. Qué maravilla. Lo único que tengo que hacer es descubrirlo por dentro. Está ahí hace mucho tiempo esperando a que yo mire hacia adentro. Y no se cansa de esperar. En tanto, la humanidad mira por fuera constantemente para buscarlo y nunca lo encuentra, por esa misma razón. Pero Jesús lo mostró abiertamente y de forma perfecta. Pero esta profecía... De la lógica de la lógica, dice que no ha sido él el único. Dice que son muchos. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Es un plural muy grande. Entonces, ahí están los apóstoles, ahí están los profetas. ¿Y por qué no decirlo? Ahí estamos nosotros. Porque sí. Yo sé quién es el Padre Eterno. Lo conozco. Y Él me habla por dentro. Je. Y por él es que yo estoy hablando esto frente a una cámara sabiendo que ustedes me ven. Entonces no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo la de él. Que no puedo callar los secretos que el cielo me ha revelado. Estoy obligado a decirle la verdad a los hombres. Y solamente así ellos lo podrán conocer. No para seguir a quien dice tales verdades sino para redescubrirse internamente y seguir al Dios que tienen por dentro, y eso nos va a unir a todos entre nosotros. Yo solo puedo unirme a otro que sea igual a mí, que sienta a Dios por dentro y haga su voluntad. Los demás no puedo unirme a ellos porque están, harán la voluntad de Lucifer y ya se los dije, no puedo hacerlo. ¿Y ustedes podrían? Si buscan lo bueno, ¿podrían unirse a un asesino? Les pregunto. Si buscan lo bueno, ¿podrían unirse a un mentiroso estafador? ¿Verdad que no? Entonces es lo mismo. El que hace la voluntad de Dios no se mete en esas cosas. Camina derecho en la ley eterna. Conoced la ley y me conocerán los hombres. Sigamos viendo. ¿Verdad que estamos aprendiendo? De eso se trata. Conocimientos de las estrellas. Sigamos viendo. Está una de las comunicaciones que se sostuvieron en el planeta Tierra por parte de civilizaciones extraterrestres. Esta vez civilizaciones completas, también extraterrenas, han estado aquí. Los Windmakers, una historia muy larga, pero que se puede sintetizar en algunas claves si ustedes después la investigan. Fue una civilización extraterrena proveniente de un lugar todavía indeterminado del espacio exterior. Pero se puede deducir, a raíz de que tenemos cuatro razas matrices que nos crearon, que pueden ser provenientes de alguna de estas cuatro constelaciones o seres vivientes del Apocalipsis 4, Leo, Tauro, Acuario y Escorpio. Permanecieron en la Tierra y dejaron unas cavernas, unas cuevas, que fueron den denominadas cámaras un total de 24 cámaras que fueron encontrados por unos científicos estadounidenses, pero no encontrados por ellos, sino más bien accidentalmente por unos, digamos, exploradores. Luego los hombres de negro que siempre aparecen porque son reales, acordonan todo y se roban toda la información para que ustedes jamás las conozcan. Esta información es conocida en el mundo gracias a que uno de esos científicos la reveló a costa de su propia vida desencriptó los discos ópticos que contenían documentación extraterrena y sus mensajes fueron entregados a una periodista cuyo nombre se desconoce, por supuesto, con instrucciones muy claras de darlas a conocer si él perdía la vida. Ya saben entonces por qué esto lo podemos divulgar. Este mensaje de los Windmakers es claro y abierto sobre el Padre Eterno. Los hombres de las estrellas han venido incluso a costa de sus propias vidas, que no la pueden perder jamás, pero sus cuerpos a veces los pierden aquí en las guerras de la tierra, para dejar una información acerca de Dios y reconectar a la humanidad con Él. Con este video, que les voy a pedir que lo disfruten, que lo escuchen abiertamente, si quieren, cierren los ojos, o si no, deleítense con las imágenes que están allí. Pero escúchenlo muy bien, porque esta es la voz del Padre Eterno en los hombres que saben de Él. Aquí está: Sin Ti soy incompleto de elevación. Sin mí, Tú no eres capaz de existir. Este es nuestro lazo eterno. Fue y es mi deseo de ascenso lo que te dio existencia. Hijo, somos inseparables. Cada uno es la puerta del otro. Mi propósito para tu ascendencia abraza a cada criatura en todos los mundos y dimensiones. Hago esto para ti despojándome de cada función que es posible llevar a cabo por cada cual de mi creación. Aquello que he creado posee el poder de cumplir mi rol. De esta manera, yo estoy recóndito de tu vista, aunque tú has creído que yo soy aquello que te ha creado. Yo soy la primera fuente y tu conocimiento de mí está mil veces palpitante para que llegues a él. Yo habito en el universo central, tanto de ti como imaginar el espacio en una insondable abstracción, y a pesar de eso, un fragmento de mí mismo está puesto como un cristal sobre un anillo dentro de tu identidad, y durará tan ciertamente como duraré yo. Si bien están aquellos que creen que yo soy un mito, te digo, Hijo amado, el infinito paro guía todas las identidades humanas en todos los tiempos. Tú si crees en mí o no, estás infaliblemente atraído a mi fuente. Yo me he en innumerables órdenes de seres que colectivamente constituyen el puente de tu ascensión dentro de mí. Yo he formado estos mundos con la ayuda de mi madre creación, conocida por ti, a través de estas enseñanzas, pues su registro está ubicado sobre tú, dentro de aquellas que ya están listos. Este registro durará por muchas generaciones. Algunas veces escondidas de la vista, otras abstractas dentro de símbolos y cifrados. Pero mi voz siempre será revelada sobre tu planeta, por boca de quienes saben de mí. Y si encuentras mi voz dentro de esta sabiduría, verás otra faceta de este registro, de inflexión personal, que te habla directamente a ti. Mi hijo. En esta intimidad he codificado dentro de ti este registro que es simbólico, mi mano alcanzando las tuyas, para que esta condición persista dentro de tu mente y tu corazón, cuando todo lo demás haya fallado. Mi voz te ayudará a reconectarte conmigo, agrandará tu visión de mi dominio y propósito inquebrantable por cada uno de mi creación, sin importar dónde o cómo viva. Cuando antes hablé a tu planeta, fue a través del prisma de sellos vivos que doblaron mi voz y colorearon mi tono. La voz de mi pensamiento no viajará a tu mundo a menos que sea transmitida mediante mi creación y traducida a palabras y símbolos que tu mente pueda captar, como una luz Subfotónica, una vibración interdimensional que produce sonido. Mi voz es, es el, el verbo, verbo que lo, que lo creó, lo creó todo. todo. Este que sale de mi corazón y penetra todos los mundos sin traducción. Yo soy revelado a ti en palabras que tú revelarás a otros de lo que has encontrado en mí. No mediante palabras antimoniosas, sino más bien redefiniendo nuestra relación consciente y viviendo de acuerdo a esta nueva claridad interior. Haciendo esto, liberarás... Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida, pues soy este y solo este. Yo soy toda la vida. Si quieres buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. En mi más insondable luz te he creado, desde mi aspiración de que se entienda mi universo. Ustedes son mis emisarios, con destinos que solo ustedes escribirán. Son libres de viajar de universo en universo como partículas de mi útero infinito. Yo no prescribo tu viaje o la meta de él. Yo solo te acompaño. Yo no te lanzo de acá para allá. Tampoco te castigo cuando te desvías de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi fe en ti. Ustedes son los herederos de mi luz que les dio forma. Es mi voz que los despertó a su individualidad, pero será tu voluntad la que los impulse a la unidad. Es tu deseo de conocerme el que te traerá a mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Yo estoy detrás de cada cosa que ves, muchas. Pruebas, hueles y sientes. Hijo mío, vivo porque me descubras. Es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mi manto en las capas de tu mundo, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo. Detrás de un portal negro, lanzado en una galaxia distante, luego multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Felicitaciones, has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta cuán insondable soy? No soy lo que tú puedes saber, ver o entender. Estoy fuera de tu comprensión. Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Esta misma naturaleza me hace único. Soy la primera causa y el último efecto conectado en una cadena indivisible. No hay súplica que me conmueva. Ninguna oración me invita más allá dentro de tu mundo, a menos que sea atendida con el sentimiento de unidad y totalidad. No hay templo u objeto sagrado que me conmueva. Ellos no, ni nunca, jamás te han traído más cerca de mi mano extendida. Mi presencia en tu mundo es inalterable, porque yo soy el santuario tanto dentro del cosmos, como en la sola alma dentro de ti. Yo soy el padre ancestral de toda la creación. Soy una esencia que vive dentro de cada uno de ustedes, como una vibración que emana de todas las partes de tu existencia. Resido en esta dimensión como tu faro de luz. Si sigues esta vibración dentro de ti mismo, si la colocas en el centro de tu corazón, entonces te conectarás conmigo. Te contactarás a mi atributo que vive más allá de las partículas de tu existencia. No existo, hijo mío, para ser tenido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, tangible, es real. Estás ahora en mi presencia. Escucha mis palabras. Estás ahora en mi presencia dentro de mí, más de lo que yo estoy dentro de ti. Eres el arco iris de mi mente y de mi corazón. Y aún piensas de ti mismo en términos del producto de un casi hombre. No, hijo mío. Eres mucho más de lo que te puedes dar cuenta. Nuestra unión fue, es y será por siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia con quien estoy intrínsecamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia y también tu descreencia de lo que no puedes sentir a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo dentro de ti. Hijo, siénteme ahora. Este es mi mensaje central a toda mi descendencia. Óyelo bien, pues por él podrás encontrar el lugar donde habito. Siempre ha sido tu corazón. Que así sea. Que así sea siempre, siempre, siempre y por toda la eternidad. Ese es Dios. El que vive dentro de ti. Y vive porque lo descubras. Con esta información a la que no hay nada que agregarle. Terminamos la transmisión de esta noche. Muchísimas gracias. Recuerden, España, Europa, muy pronto, 23 de septiembre, estaremos en Madrid entregando nuestra conferencia El legado espiritual del contacto extraterrestre. La profecía en cumplimiento. El de parar. Del fin de los tiempos para los más apercibidos del espíritu y del alma, para enfrentarlo y salir avante, para comprender por qué se avecina lo que viene y superar la cresta terrible de acontecimientos que no lo serán para los que se preparen con la sabiduría de las estrellas. Los espero allá. Recuerden, pueden separar su cupo desde ahora llamando a la línea de WhatsApp de inscripciones. Allí los atenderemos con muchísimo, muchísimo gusto y les daremos todas las indicaciones que ustedes requieran para asistir a este evento. Yo los espero de todo corazón, con los brazos abiertos y los abrazo eternamente. Que el Padre Eterno, el Innominado, el que ahora conocen y pueden sentir, los bendiga siempre. Nos vemos en la próxima transmisión.